Bueno, arrancamos el segundo bloque. Esto es ya la segunda manga. Y aquí sí se van a ir definiendo lo que fue este fin de semana en todas las categorías. Bueno, primero para contarle algo que quería haber contado, tenía que haber contado del principio, para aquellos que no están acostumbrados a cómo se puntúa en el motocross. Se corren dos mangas durante el día, cada manga da al primero 20 puntos, 17 el segundo, 15 el tercero, 13 el cuarto y así en números impares hasta el número 7. En el caso de haber más pilotos, puntean 6, 5 y 4. Así es como suman puntos y así como luego, ante la suma de las dos mangas, se da el podio. En la tarde arrancó de nuevo la categoría 250 centímetros cúbicos de Inglaterra primero. Y te voy a presentar a todos los pilotos. Mauro Gastón Rojas tenía el número 14. Con el 15, Francisco Parra. Alan Algarañaz con el 22. Cristian Verón con el 8. Mariano Rodas con el 98, David Oviedo con el 37, Guillermo Bóveda con el 132 y Javier Roa con el 4. Y el último, el que se llevó todo, Cancino, Franco Rafael Cancino con el 24, que también ganó la segunda manga, pero en el segundo lugar esta vez estuvo David Oviedo, que realmente hizo un carrerón tratando de alcanzar al número 24 hasta la última vuelta. El tercer lugar fue para el piloto de Riacho GG. Ahí está, no me salía el nombre, Riacho GG, Javier Roa. Eso es la manga 250 centímetros cúbicos. Y en la 200 los participantes fueron. En la 200, Willy Gastón con el 94, Sergio Agüero con el 43. Juan Daniel Larrea con el 4, Oma Martínez con el 91, Alejandro Ávila con el 19, 28 para Julián Caballero, Fabio Martínez con el 200, aunque ustedes lo van a ver en pista con el número 1, pero en la espalda el número 200. Alberto Jordán con el 141, José Antonio Pereira con el 18, Nano Ortiz con el 83, y Javier Roa con el 84. ¿Cómo salieron resultados en esta segunda manga? Los 20 puntos fueron para Javier Roa. El segundo lugar para Nano Ortiz. Y Jordán López se llevó el tercer lugar de la categoría 200 centímetros cúbicos. Ahora vamos con la 110. La categoría que te contaba antes tuvo un parque muy muy grande. Facundo Benítez con el 26. Francesco Bassi con el 58, Ariana Zanagoza con el 7, Lisandro Maidana con el 608, Rubén Borda con el 24, López Jordán con el 41, Willy Saltos con el 30, Alejandro López con el 12, Eduardo Massa con el 33, Juan Rat con el 9, Francisco Zaragoza con el 23 y Alberto Torres con el número 143. Y el ganador de la manga fue Alberto Torres, que se llevó los 20 puntos. En segundo lugar fue Juan Rat y el tercero Francisco Zaragoza, de la localidad de Pirané. Seguimos viendo las imágenes mientras te cuento que también, por supuesto, corrieron la segunda manga todas las categorías mayores y arrancamos presentando a todos los de la principiante. Ian Torres corrió con el 107, Gabriel Echeverría con el 32, David Nenim con el 177, Federico U, más famoso que todos los que están ahí, porque realmente lo adoran, es un piloto que ha vuelto de un grave accidente, se ha recuperado y bueno, está volviendo de a poquito, es la segunda vez que participa después de haberse recuperado. Fede U corrió con el 41, Jorge Molina con el 107, con el 132, Clementino Vázquez, y con el 7, Emanuel Aguirre. Los 20 puntos de la segunda manga fueron para Aguirre, casualmente. Vázquez se llevó 17, Molina los 15 puntos del tercer lugar de esta categoría. Vamos ahora con otra categoría
fuerte del MX, que era Open. En la Open, René Gandino corrió con el A32 y se llevó el segundo lugar de la manga. Schumacher Miguel, con el número 125, se llevó los 20 puntos ganando la segunda manga, recuperándose de lo mal que le había ido a la mañana. La tercera ubicación fue para Adrián Caballero, que logró los 15 puntos y su moto tenía el número 46. El 132, Ramón Lescano, Morinigo Juan, el número 7 y Armando Schumacher con el número 17. Esos son todos los participantes de la categoría Open. Ahora nos vamos a lo que fue la senior. Mario Martín con la 17, Cristian Romero con el 777, Enrique Lescano con el 69, Alejandro Rufino con la número 7, Roque Gómez, el campeón del año pasado, con el 99, Ronaldo Ramírez con el 95. Y los 20 puntos de esta categoría fueron para Agustín Martín, los 17 puntos para Cristian Romero, para el Monito Romero, y el tercer lugar fue para Enrique Lescano. Vamos ahora a contarles también que tuvimos participantes de la categoría Quad en dos versiones. Una, la 250, por supuesto, que es la mayor, y la Quad B. La Quad 250, el participante y ganador de esta serie fue Alejo Ruiz Díaz. Y en la Quad B participaron con el 22 Nicolás Reynoso, Edgardo Aguayo con el 330 y Fernando Ruiz Díaz con el número 49. El puntaje de la segunda manga fue para Nicolás Reynoso los 20 puntos, Aguayo los 17 y Ruiz Díaz se quedó con el tercer lugar de la categoría Quad. Realmente vivimos una fiesta del deporte. Tanto el sábado, que fueron las pruebas libres y la clasificación, como también el día domingo. Desde muy temprano, aquellos pilotos que eran de la localidad se acercaron y los del interior ya habían llegado el día sábado y, como vos decías, realmente la atención que recibimos de toda la comisión fue muy buena, estuvieron atentos a lo que necesitábamos, realmente para aplaudirlos y bueno, saber que ya tienen un campeonato estipulado de 9 fechas, ¿sí? Seguramente se hará muy pronto ya, el mes que viene, la tercera fecha del campeonato y será en el interior. Esta vez se calcula que será en Riacho o también han ofrecido Pirané para poder hacer un circuito. Pero por ahora ya el MX Formosa tiene un circuito aquí en el barrio San Antonio, tiene el de Clorinda, tiene el de Las Lomitas. Sí, el de Las Lomitas, creo que se hace la próxima competencia, así que hemos tenido muy buena asistencia de parte de Armando Schumacher. Agradecemos la atención que tuvo para con nosotros, para poder estar presente en esta oportunidad, y además la muy buena administración, la gente que estuvo encargada de los tiempos, y la asistencia que tuvo el comisariato deportivo, que estuvo realmente muy, pero muy acorde a las exigencias que tiene la MX de Formosa. Así que muy buena organización, el escenario es muy, pero muy bueno, y yo creo que va a ir mejorando, y la asistencia del público que fue masivamente, asistieron, estuvo colmado todo el circuito. Sí, realmente tuvimos, cuando pude hablar con la gente encargada en esa parte, tuvimos 550 personas el día sábado y 970 personas el día domingo colmando el circuito. Eso es en los cómputos en base a las entradas, pero realmente nosotros tuvimos la oportunidad de apreciar que todo alrededor, es decir, sobre ya la calle, sobre las calles laterales, mucho público estacionado en la vera para poder observar lo que fue esta fiesta deportiva, porque realmente fue una fiesta deportiva. Yo tuve la oportunidad de enterarme de toda la situación de lo que había sido la fecha en Chaco del regional y realmente estuvimos a la misma altura.
Y debemos agradecer también la participación de nuestros colegas que vinieron de toda la región. Qué hermoso, qué lindo. Pudimos comunicar con la gente de Paraguay a través de Somos y de SEO. SEO que estuvo presente ya en sus comienzos, día anterior. Y a Miguel Aguirre de Corrientes, que pudimos incluir también toda la información correspondiente de este fin de semana aquí en la ciudad de Formosa. Sí, realmente muchos medios cubriendo todo lo que fue esta fiesta. El motocross siempre llevó gente. A ver, en una época ya por los años 90 teníamos en Formosa la oportunidad de vivir el óvalo, que fue algo muy importante, no solamente para nuestra provincia, sino también muy importante para el campo. Recordemos que los pilotos formoseños fueron los primeros en llevar motos internacionales, ¿sí?, pura sangre internacionales, al CAM, a lo que era el óvalo. Y ya estamos llegando al final de esta entrega. Nos encontramos sinceramente agradecidos